Living on an island is a privilege that only someone can talk about. Enjoying the beautiful of this Caribbean sea that surrounds us. Coral reef is very important for our archipelago. It protects our coast from the erosion and the wave, and is a good habitat for millions of many species that we have here on our island. El ecosistema de coral es sin duda el más importante para estas islas, porque es un ecosistema no solo porque está altamente representado en todo el archipiélago, sino por sus servicios ambientales que nos ofrece. Entonces tenemos servicios de protección, es decir, estas barreras nos protegen frente a huracanes, frente a alertas de tsunami como tenemos, gracias a Dios tenemos la barrera, frente al oleaje, frente a erosión. Pero además tenemos una serie de servicios ecosistémicos relacionados con la provisión de alimentos a través de la pesca, con el tema de las playas, del sector turismo, del sector buceo, temas incluso relacionados con el oxígeno, la regulación del tema. Los corales no solo en el archipiélago, sino en un fenómeno a nivel mundial están seriamente amenazados. Y están amenazados hoy principalmente por temas del cambio climático, en el cual nosotros somos bastante vulnerables, en temas de contaminación, donde nosotros tenemos puntos y focos de contaminación, pero comparado con otros sitios, no es un problema tan generalizado. Tenemos algunos problemas en principalmente las Islas de San Andrés, pero es un tema un poco menos complejo para quitasueños, serranas, roncador y demás. Y un tema de sobrepesca que también llegó el momento de ponerle cuidado en los cabos del norte, tanto por pesca legal como por pesca ilegal. Yo diría que la situación de los corales hoy en el archipiélago no es la mejor, porque no es la mejor a nivel internacional, pero comparativamente con otras islas del Caribe, incluso con Australia, estamos bien. Es decir, esto nos pone un poco como en las tragedias de los comunes, pero yo creo que estamos muy vinculados como corporación a las redes internacionales, a las alertas de cambio climático. Tenemos instaladas estaciones oceanográficas en Yoniquí, en Cayo Bolívar, monitoreando el tema del calentamiento global.
Y creo que nosotros todavía estamos como a tiempo de volvernos un modelo en lo que es la gestión de los arrecifes coralinos en torno al Caribe. We have seen a decrease in coral cover and a decrease in grazers populations such as parrotfish and urchins, for example. And in the Caribbean especially, we have seen species have been severely affected by climate change, such as the reef builders of the reef. Especially here in the archipelago, we have serious threats to our reefs. For example, we have a bad management, a poor management of resources, and we have a poor management of solid waste and black waters. We have a lot of sewage, so a lot of pollution is going into the reefs, so we have to deal with that. And also we have a growth in the algae, so the algae is overgrowing the corals, so that's a huge affection, a huge threat to the reefs. And we have habitat loss. For example, we have bad practices in tourism. We have people going into the water and kicking the corals, touching the corals. We have a lot of boat collisions into the reefs. Some reckless boat drivers are damaging the corals, and that is a huge threat to them. Scuba divers have even a bigger responsibility. Scuba divers as the recreational diver and the professional diver, because coral reefs and the ocean are the place where we benefit from. As a recreational diver, that's where we go to have fun. As a professional diver, that's your capital, that's your factory, that's the source of your income. So scuba divers have a big, big responsibility. What can you do as a scuba diver? Well, first, stop, for instance, throwing anchor. So just ensure when you go out to sea and you go on a boat, ensure that your dive center, dive operator, doesn't throw an anchor to the sea. First one. That's for everyone that you can do as a scuba diver. The other one is to ensure that you have a good buoyancy control. Why? Because that will ensure that you don't damage the reef. Buoyancy control is very a key skill that will help you increase the joy of your dive and reduce the damage that you can cause on the dive. And finally, just to point out only three of the many things that you can do is take part of all the conservation actions that are taking place on San Andres Island and any other place around the globe. There are coastal cleanups, coral gardening activities, reef check, which is coral monitoring as well. All of those activities will involve scuba divers that can take advantage of their knowledge and skill to ensure that the reef is in good condition as well. The Department Government through Coralina, supported by a foundation named Corales de Paz, started an initiative as recuperation and protection of the coral in our archipelago. Yo primero creo que es importante iniciar por recalcar que el archipiélago representa más del 76% de las formaciones coralinas de Colombia y que esa importancia que tenemos no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, es reconocido después de Australia y Belice como uno de los complejos arrecifales más grandes del mundo. Es por ello que la corporación en su plan de acción 2016-2019 trató de cambiar la estrategia donde veníamos haciendo solo acciones
de protección de los corales que se mantienen a través de investigación, a través de monitoreo, a través de demarcación, y quisimos trabajar de manera más fuerte el tema de restauración, rehabilitación y recuperación. Y esto lo hicimos en dos enfoques. Uno fue sumándonos a iniciativas incluso que habían en el sector privado, como la iniciativa de Bajo Tranquilo, la iniciativa de la pirámide, donde la corporación entró como a coayudar de una manera más decidida. Y lo segundo es que nos pusimos un gran reto, y fue que pudiéramos tener lo que hoy se llaman guarderías de coral a gran escala para trasplantar en unos sitios que están previamente identificados con restauración y donde queremos tener no solo el proyecto más grande de Colombia, sino uno de los más grandes en el Caribe. Para esto empezamos por aliarnos con Conservación Internacional Colombia, que es una ONG muy fuerte en el ámbito internacional, y a través de ello contactamos a Corales de Paz, que es una ONG un poco más joven, con uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito nacional en el tema de restauración. Sumamos experiencias de estas tres ONG y empezamos a elaborar una propuesta. Esta propuesta a su vez la socializamos con diferentes actores locales que ya venían trabajando algunos temas de restauración, como el núcleo de buceo, ONGs como Hell to Ocean, otras ONGs locales que estaban recientemente en el tema. Y creo que hoy ya tenemos un esquema que nos ha permitido instalar ya dos guarderías, una en San Andrés y, bueno, dos set de guarderías, porque realmente no es que sean dos guarderías, con una capacidad hoy para recibir, tener 10.000 fragmentos de coral cada una. Es decir, estaríamos hablando de 20.000, lo que ya nos constituye en el proyecto más grande del país, pero queremos casi que duplicar esta capacidad en los próximos 2 años. Coral reefs are under a big threat. For some, coral reefs will disappear in the next 50 years. The strategies developed to protect and reduce this threat, protect coral reefs and reduce this threat, need to be fast and effective to ensure that coral reefs are kept for a long time. So we need to keep protecting the reefs by managing good marine protected areas, but also we need to combine that with active conservation strategies. And one of them is coral gardening, which is a two-step approach where in first you grow corals in a nursery, and on the second step, second phase, you transplant those nursery grown corals onto that reef that you want to rehabilitate. So if you combine protection plus coral gardening or restoration, as some you will see it, you increase the rate of coral recovery. So that's the whole purpose of coral gardening, increase the rate of coral recovery so that you can benefit faster from the ecosystem services that coral reef provide to you. Ala, we know how to cultivate the land, but anyone away, ask yourself how you do that analysis. One group experts once explain us how them do to cultivate the coral them.
Las guarderías de corales que vienen utilizadas en estas aguas son de dos o tres tipos, pero el mejor y más usado para la siembra de corales masivos, o sea, en gran cantidad, no 50, 100 fragmentos de coral, hablamos de miles, son estructuras ancladas a un fondo de arena por medio de angulares de metal y amarradas a estas angulares hay algunas cuerdas de amarre para estructuras flotantes de PVC, entre las cuales vienen tendidos algunas líneas donde se vienen puestos los coralitos que serán nuestros futuros colonias listas para recuperar los arrecifes del archipiélago. Y son puestos entre 5 o 6 metros de profundidad, de una profundidad perfecta para que la luz solar y el moto ondoso de las olas los mantengas limpios, oxigenados y obviamente donde reciban la luz solar para que ellos puedan realizar sus funciones vitales. Hay un monitoreo que tiene que hacerse periódicamente, hecho por personal calificado, siempre una bióloga en la cabeza de todo esto. Son estructuras muy simples, de mínimo impacto ambiental, diría ningún impacto ambiental, muy fácil para ser realizadas y montadas abajo del agua, que obviamente es la parte más difícil de la operación. En estas guarderías vienen sembradas algunas colonias de varios tipos de corales, de varias especies, y estos corales fragmentados en esta guardería encuentran las condiciones perfectas para poder reproducirse y formar la nueva colonia que serán utilizadas para la siembra en los varios sectores que necesitan recuperación. With all them here actions, not only new corals grew and they ban, also one new hope for the conservation of our oceans. So come, join us here in a sea view.